Hola a todos, espero que estén bien. Feliz día, feliz 3 de enero. Hoy empezamos el tercer capítulo de este 2019, donde les estoy compartiendo sobre inspiración, motivación, emprendimiento, negocios. Para mí es un reto nuevamente que voy a hacer. Lo hice en el 2010, un video al día durante 365 días al año. Y gracias a todas las personas que en esos 3 días ya me han escrito, se han comunicado conmigo. Y bueno, ¿de qué se trata todo esto? Todos tenemos ideas, todos tenemos sueños, todos tenemos anhelos, proyectos que hacer. Todos queremos hacer algo. Lo que pasa es que siempre nos enfocamos en hacer y pocas veces nos enfocamos en ese sentimiento, en esa sensación y en esa mentalidad para primero nosotros lograr sentir y tener esa frecuencia, esa vibración en nuestro ser de poder ser humanos, ser personas que no solamente sueñan, sino que ser personas que inspiran a otros a hacer algo. Algo de lo que me he encontrado en el 2018, el año que acaba de pasar, es de que por más de que yo quisiera hacer muchas cosas, si yo no tenía formado mi ser, mi espiritualidad, mi mentalidad ganadora, mi confianza en mí mismo, mi autoconfianza, pues las cosas no me surgían y no me fluían como debían de ser. Quiero compartirles esto porque yo sé que muchos en estos días están planificando, están planeando y están pensando en hacer, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo les quiero compartir el próximo 15 de enero un proyecto que estamos haciendo y donde hemos logrado tener unos resultados increíbles, unas ventas, unos negocios, unas conexiones, un networking, vivir y disfrutar de lo que nos apasiona y poder disfrutar tiempo libre, poder disfrutar, crecer y aprender y disfrutar de las maravillas de la vida con un modelo y con un sistema que hemos formado y que hemos estado haciendo con un grupo de empresarios inversionistas. Si quieres ser de los primeros en darte cuenta, escríbeme. Un abrazo, cuídate mucho. Chao.